Ay, señores, ese sabor del merengue es justamente, si lo llevamos a la gastronomía, es algo que vamos a estar disfrutando a partir del próximo mes aquí en Telesistema Canal 11 con la propuesta de MasterChef República Dominicana. Aquí hay dos que son dos martirizadores, pues se puede decir. Porque es que en esas redes sociales me mata cuando veo esas cosas del barrigón del chef Leandro Díaz que nos visita y la chef Tita, cosas tan ricas que se le hace uno agua a la boca y quiere volver a comer. Bienvenidos. Gracias. Tita, háblale a ellos de tu perfect de morir soñando. Ay, 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 ay. Dios, qué locura. Ustedes no han visto esa foto. Ni han tenido la boca, bueno, puedo hablar. O sea, que a ti te pasa. A ti te pasa viéndola también. Viéndola a ella. Con el barrigón. Viéndola a ella. Ya tú sabes, cuéntenme. Pues cuéntenos ustedes de esta experiencia que vamos a vivir en nuestro país con MasterChef y ustedes que son parte del staff de jurados que estarán ahí evaluando el trabajo de los y las propuestas que tendrán cada uno de los participantes. Bueno, en definitiva, nosotros estamos contentísimos y puedo hablar tanto por Saverio, por Tita, como de mi parte, el hecho de poder formar parte de esta superproducción. Que vamos a agradecerle a Dios que han escogido este país, el centro del Caribe, para poder llevar a cabo MasterChef República Dominicana, MasterChef República Dominicana, y con una gran expectativa de todo lo que se viene ya sucediendo, armando y nada, contentísimo. Tú no te puedes imaginar. Los retos, porque los retos son los que le ponen como la emoción, ¿verdad? A este reality show, a este concurso. ¿Cuáles son esas versatilidades de retos que vamos a disfrutar en esta edición? Vamos a disfrutar muchos retos. La verdad es que lo que queremos es que el cocinero muestre su capacidad, muestre su creatividad, la innovación, que utilice los productos de diversas formas, que muestre la nobleza del producto. O sea, que vamos a medir mucho la capacidad, la rapidez y todo lo que puede dar el participante a la hora de mostrar un plato. Okay. Sobre todo también mucha técnica vamos a evaluar. O sea, que hay muchos retos distintos, no te podemos decir ninguno ahora, pero más adelante te vas a ir enterando. Y un punto que tú señalaste en estos días que es importante también recalcarlo, Tita, el hecho de ver cómo va evolucionando el competidor a raíz que la competencia se va... No complicando, poniéndose más intensa, porque cada vez se le va a exigir más a los competidores y todos esos detalles se van a tomar en cuenta. ¿Cómo va evolucionando el participante dentro de lo que es MasterChef? Porque empieza con un nivel y va a terminar con otro, porque va a tener la oportunidad también de capacitarse, de ir aprendiendo cosas nuevas y cada día es un reto distinto y hay mucho más... deseo de superación y de crear cosas con mejor presentación, mejor sabor, mejor textura, mejores aromas. O sea que va a ser una competencia muy importante para la República Dominicana como marca país, realmente a nivel gastronómico. Y como dice mi colega Leandro Díaz, ya el solo hecho de MasterChef llegar aquí, esa franquicia holandesa, llegar a la República Dominicana, tomar en cuenta nosotros la República Dominicana como destino gastronómico, siendo nosotros capital gastronómica del Caribe, según la Real Academia Iberoamericana de Gastronomía, que estamos en el mejor momento ahora mismo, donde hay un despertar de la gastronomía de la República Dominicana. O sea que hay mucha receptividad y yo pienso que va a ser todo un éxito. Excelente. ¿A partir de qué fecha específicamente de agosto? Mira, la fecha no es tan dada así como que tal día iniciamos. Se sabe que es a través de este canal, del sistema, canal 11. El canal de las emociones, claro. Y se sabe que va a ser los domingos en hora prime, es a partir de las 8 o 9 de la noche, todavía yo creo que va a ser 8, más la fecha va a ser a finales de julio, principios de agosto, pero estén pendientes que ya empieza la promo, casi está empezando la promo. Así excelente. Van a vivir muchas emociones, así que no, usted eso no se puede imaginar. Por eso hice el aclarando. Ay, que ustedes no se pueden imaginar, señores. Claro que no, sí. No, es que no se pueden imaginar. Ay, pero deme un piquito. Mira, yo le digo a la gente que el que ve el primer episodio lo va a ver completo. Lo verá todo. ¿Cuántos participantes tenemos? Bueno, estamos en ese proceso. Recuerda, se inscribieron más de 3.500 personas, señores. Eso es un récord. Wow. España en su primer temporada se inscribieron 4.000. España que tiene más de 40 millones de habitantes. O sea que nosotros, Y muchas propuestas interesantes y los participantes están, bien mezclados y la verdad es que le va a encantar a la gente. La va a encantar. Claro.
Nosotros estamos enamorados del proyecto. Claro que sí. Bueno, y como lo estarán a partir de agosto, todos los que se mantengan ahí capturados por la pasión de la cocina, estos dos talentos más otros dos estarán dentro del staff de jurado de MasterChef República Dominicana Los Sabores del Caribe, y que tendrá la magistral conducción de mi querida amiga, que le mando un beso bien fuerte, Mildred Quiroz, que hace un retorno importante a la televisión dominicana con la conducción de MasterChef. Nuestro otro colega es Averio Stasi, que nos encuentra. Entonces, en total somos tres jueces y vamos a tener la participación especial del chef Martín Omar y de la chef Catherine Lemoy. Esto es como un paréntesis. Estábamos hablando de mondongo, patimongo y eso. Ese plato va a estar en Martín. Bueno, si alguien se arriesga a prepararlo, lo que tiene que saber es que tiene que presentar algo digno, bien hecho, bien elaborado. Y también el tiempo debido. O sea, que hay que tomar eso en cuenta, porque el mondongo dura mucho para ablandarse. Claro, así que ya ustedes saben. O sea, mi plato no va a estar ahí en el MasterChef. Pero te lo podemos hacer a ti para consentirte, ¿verdad, Alejandra? ¿Verdad que sí? Cuando ella quiera. Ay, invítenme. Ay, qué rico. Me encantan estas entrevistas. Gracias, gracias por estar aquí. No, ya me dio hambre otra vez, mi amor. Bien, gracias a ti por invitarme. Gracias, y de verdad, no se pierdan a MasterChef República Dominicana, que ya es una realidad, está aquí. Y próximamente verán todos los detalles del mismo a través de Telesistema Canal 11. Ahí está, ahí está. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Muchas gracias, gracias por estar acá, Chef Tita, Leandro Díaz, por estas informaciones.